El Top Fish es presentado por Buena Pesca Shop, ubicado en el Centro Comercial El Recreo y Plaza Las Américas. Muebles Mari, ubicado en La Yaguara y Las Mercedes. Restaurante Le Coq Or, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes. Atún Mar, 100% puro atún. Atún Paraguaná, el verdadero lomo de atún. Mundo Náutico, su revista. G2000, lo mejor en estructuras de eventos. En nuestro programa de hoy, iremos al Club Puerto Azul, al Torneo de Pesca Costanera, Copa Shop Puerto. También tendremos nuestras secciones, cuentos de pescadores y la pregunta del día. Todo esto y mucho más en tu programa Top Fish. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu programa favorito Top Fish. Nuestro equipo bajó hasta las costas del litoral central, Estado Vargas, para competir en la modalidad de pesca costanera. El torneo de pesca costanera está dentro de la modalidad conocida como troleo y tiene como objetivo la captura deportiva de especies que se ubican cerca de la costa, tales como peto, carite rey, picúa, dorado, albacora, bonito, jurel y atún aleta amarilla. Bueno, estamos maniobras de salida de la Marina del Club Puerto Azul. ¿Cómo nos depara, Joel, en este torneo invitacional que nos ha hecho este Club Puerto Azul, torneo costanero? Bueno, el equipo Tintín, Flavia Carolina Sánchez, en su club ahora de anfitriona. Anfitriona nuestra. Y el gran, famoso, conocido Joel. Y en el capitán, Jesús Jiménez, hablando siempre por teléfono, mandando mensajitos, o sea, bueno. Bueno, señores, perdimos un dorado. Dale, Jesús, dale. Se soltó. De vuelta ahí mismo. Soltó, saltó, saltó, saltó. Jesús, hasta que se liberó. La pesca deportiva que hace nos hace más difícil. Sin duda alguna, hay condiciones, no solo las climáticas, sino la maldivada pesca artesanal a través de trenero, a través de palangre, pues bueno, de verdad que afectan este tipo de deporte para nosotros, que evidentemente es ecológico, porque recordemos que todo lo que es animales en extinción son liberados, todo lo que es embarcado son dorado, picúa, petus, atunes, etcétera, que justamente es de lo que se trata este torneo costanero en Puerto Azul. Agradecemos sí, desde ya la revista Mundo Náutico, que nos dedicó su editorial a una denuncia que presentamos, suscrita por Víctor Benarrocho, él y quien suscribe Ramiro, en donde justamente hacemos una alerta a Insopesca Vargas para buscar una solución y que disminuya pues este impacto que están teniendo esta pesca, entre comillas, artesanal. Esto se está poniendo buenísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos con nuestra sección Cuentos de Pescadores. Top Fish por Meridiano Televisión, ahora en el Club Puerto Azul, en el torneo costanero. Y entramos en Cuentos de Pescadores. Allá que estamos en pesca costanera, pues bueno, no queda otra que echarnos un cuento de qué experiencia hemos tenido, preferiblemente mala, en la costa. Vamos a ver, Joel, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de algo que nos haya pasado pescando en costa? Para que todos los que nos están viendo estén advertidos de que la pesca costanera no es así que tan fácil, ¿no? Bueno, tiene su riesgo. Yo me acuerdo una vez que veníamos del Golfo de Santa Fe, ya llegando, viniendo de Higuerote, saliendo ya de Higuerote, llegando aquí a La Guaira, se nos fue un motor, ¿no?
Veníamos con poco combustible hizo un vacío en los tanques y perdimos un motor. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hubiéramos perdido el otro, nosotros tenemos riesgo de... Que tenemos bastante riesgo porque el otro tanque también estaba en cero, ¿no? Estaba y el mar estaba muy malo, por eso que se iba para un otro... Y te puedes pegar contra los corales y tener el riesgo este, ¿no? Bueno, contra la piedra, la playa, etcétera, porque vas para la costa. Es recomendable también cargar las anclas de agua como las que tenemos aquí, que son de seguridad para poderte estar anclado a nivel del... O sea, para no tener problemas de que la embarcación le entre agua o... Esa vez pasamos un susto, yo te vi hasta sudar la gotica por aquí, claro, que te caía, ¿no? Yo estaba metido en el cuarto de máquina solucionando el problema, chupando combustible y tú estabas allá arriba sabrosito. Ok, vale. Enredada más de Joel, Dios mío. Bueno, que tampoco el mar ayuda nada. Muy malo el mar, está ahí, mucha brisa. Para que nos ha tocado un día de mala pesca y mar muy malo. Hay que tener todo, para estar aquí 6, 8 horas. Y bueno, aquí estamos, otro enredo, hemos tenido muchísimo en el día de hoy. Vamos a un corte comercial, así que no te muevas de la pantalla que venimos con muchísimo más del Top Fish. Bien amigos, seguimos con este torneo de pesca costanera. Veamos cómo va la competencia. Tenemos 5 líneas echadas en agua. 2 teasers y un patico que acaba de echar Joel. ¿Para qué, Joel? Para los bonitos. Así que suerte y más nada. La competencia está súper reñida, pero mientras, vamos a nuestra sección, la pregunta del día. La pregunta del día. Los motores, los ruidos que producen los motores de una embarcación, ¿inciden en la pesca? Bueno, según algunas teorías, sí. Ya que, como a veces suele suceder, los delfines tienen ciertos decibeles en los cuales se alejan de las embarcaciones y otros cuando los motores hacen menos ruido, en los cuales se acercan. Así que, dependiendo de esta teoría, se pudiera decir que hay ciertos ruidos que sí alejan a los peces. Por eso que hay embarcaciones que son más prósperas que otras pescando. Sí, no solamente eso, incluso en la pesca de río lo ves muchísimo más, que la gente suele pescar, por supuesto ya se puede y acá no, con trolling motor, que son motores a batería, para que no hagas ningún ruido y los animales se acerquen más. Aquí en el mar lamentablemente no podemos usar esa tecnología por razones obvias de tamaño, pero sí tiene sentido. Incluso la velocidad que llevas te hace que los motores tengan menos revoluciones y por lo tanto suenen un poco menos. Eso tiene un poquito de concordancia con la teoría que estamos hablando. Torneo Costanero Puerto Azul 2012, y ya en la tarde cayendo el sol, hemos dado vuelta y vuelta y vuelta, y la verdad que lo único que hemos tenido es un dorado. ¿Que fue sancocho? No fue sancocho, lo peleamos y se soltó el anzuelo de atrás por tener doble anzuelo. Okay. Pero bueno, de todas maneras, medio sancocho. Vamos de retorno ya a velocidad de pesca, pero ya para el Puerto Azul, y ni modo, bueno, esperemos que de aquí allá salga algo, vamos a ver. Todavía tenemos chance, ¿verdad, Joelito? Te cambian esos lentes, por cierto. Bueno, son así llamativos. Bueno, amigos, ya estamos finalizando este interesante torneo de pesca costanera.
las embarcaciones regresan a muelle para las premiaciones. Ok, aquí me encuentro con el segundo lugar, pero vamos a esperar que sean ellos los que me cuenten cómo fue el día de hoy. Bueno, fue buenísimo, mucha brisa, el mar se comportó un poco agitado, pero afortunadamente llegamos al segundo lugar, pescamos dos ejemplares, pescamos una picúa y un jurel. Y un jurel, sí. ¿Qué más me puedes contar? Cuéntame, cuéntame cómo fue el día, qué travesía pasaron. Estaba un poquito fuerte, pero todo, para adelante pues. Para adelante como el elefante. Pero yo creo que no estuvo muy fuerte porque estuvieron en el segundo lugar casi, casi llegando al primero, ¿no? ¿Qué les faltó para ser el primer lugar? Bueno, un poquito más de suerte nos faltó, pues evidentemente lo que pasa es que es el mar es suerte. Uno sale y no sabes qué te vas a encontrar allá afuera y gracias a Dios, bueno, llegamos en segundo lugar, jurel y una picúa. Y ya los pesaron, ya los picaron. Ya los pesamos y cada ejemplar, uno, la picúa, tenía 20 puntos y el jurel nos los balearon por 10 puntos. Y así pudimos lograr 150 puntos, que fue la premiación del segundo lugar. Bueno, a mi fondo nos encontramos con los ganadores del torneo de pesca costanera y ya van a ver por qué son los ganadores. Si no, fíjense estos atunes tan gigantes, aquí los están pesando. Este pez dorado pesó, vamos a preguntarles porque no me voy a poner a inventar, ya va, vengan, síganme. Buenas, buenas, me dicen que ustedes son los ganadores de este torneo de pesca costanera, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Ajá, cuéntenme un poquito, ¿esto qué es? Un dorado. Para que la gente lo sepa. Un dorado. ¿Y pesó cuánto? Aquí estamos viendo. 21 kilos. 21 kilos. ¿Hay unos que pesan más? Un poquito más. La mayoría son un poquito más pequeños. ¿Por qué son los ganadores? Creo porque si sumamos la cantidad de animalitos, creo que ganamos. ¿Es por cantidad, es por peso? Dependiendo de la especie, cada especie tiene un puntaje por kilo. Entonces, dependiendo de la dificultad de la captura y el tiempo de pesca, entonces que por lo menos el dorado tuvo 15 puntos por kilo. O sea que tenías que multiplicar el 22 por kilo. Igual que así los atunes o como las barracudas o como todas las especies costeras. Ustedes tienen que ver el tamaño de este atún. Esto es un atún, ¿verdad, señor? ¿Sí? Atún, aleta amarilla. Aleta amarilla, porque hay de diferentes nombres los atunes. Claro, claro. Ahí llaman barrachana, que es pez más pequeño, atún grande y este es el más grande. Este es el atún más grande, es que tienen que ver el tamaño. Bueno, ya los están picando, ya lo pesaron. ¿Cuánto pesó este atún? 38 kilos. 38 kilos, yo peso 48, casi pesa igual que yo. Súper, súper gigante. Ajá, cuéntame cuando lo pican, ¿qué hacen con él? Bueno, lo estamos picando en churrasco para comerlo a la plancha. ¿Y yo voy a comer? No se va. ¿Y voy a comer un pedacito así como el sushi? Sí, si quieres. Sí, si quieres. Vamos a probar un pedacito de atún. Pero yo me quiero llevar un pedazo para mi casa. Ay, vamos a ver. ¿Y si me da parásitos? ¿No? Ah, ok. Fresquito, sacado ahorita del mar. Divino. Ay, muchísimas gracias. Amigos, aquí me encuentro con unos expertos en la materia de la pesca deportiva, pero que sean ellos los que nos cuenten qué sucedió el día de hoy. Flavia. Bueno, primero, yo soy la vicepresidenta del Club Puerto Azul y Daniel Hassan es el director de zona náutica del club. Okay. Para nosotros es un placer haber hecho este evento hoy acá, el evento de pesca costera. Es algo nuevo en el Top Fish y esperamos que sea del agrado de ustedes. La pesca definitivamente no estuvo bien para todos, aunque Daniel tuvo un excelente día. No todos tuvimos la misma suerte en nuestro barco, que es la Tintín, pues no tuvimos pesca, pero no siempre se gana. El día lo pasamos fantástico. El mar estuvo muy, muy duro. De hecho, la pesca costanera se enfocó bastante a lanchas, a embarcaciones pequeñas. Y pues hubo muchas que se le vieron un poco duras porque el mar estaba bastante fuerte. Pero bueno, mira, es un día de pesca diferente. Es un día de pesca en el cual la familia se une para pescar. Es algo que incentiva a todos los pescadores a pescar en familia, en grupos, con los amigos. Se pasa un día diferente y muy agradable. Amigos, así finaliza el día de hoy, pero no te pierdas en la próxima parte el regreso de la embarcación Tintín.
con el equipo completo del Top Fish, Ramiro, Joel y Víctor, quienes aprovecharon el segundo día para irse de pesca mar afuera en busca de las agujas. No te muevas de la pantalla que venimos con muchísimo más del Top Fish. Llegamos al final de este programa y el equipo Top Fish en Latin Team sigue su lucha por el desarrollo de la pesca deportiva de altura. En esta ocasión le tocó a Joel pescar una aguja azul por casi una hora. Bueno, estamos ahorita, aceleramos un poco el paso porque vimos una pajarera hacia la zona este y estamos dirigiéndonos hacia la pajarera que posiblemente es de dorado o atún. Y bueno, vamos a ver si la pegamos algo aquí. Ya tenemos todas las 5 cañas en popa, listas para, con los teasers, listo todo para atacar, o sea, para que nos ataque el animal y bueno, ya la suerte está echada, pues. Peleando ahorita con 50 libras de línea, la línea es 50 libras de resistencia. Igualmente el reel, igualmente la caña, estamos bien acorde, tenemos una buena parada, tenemos una parada de 200 libras, tenemos un anzuelo tamaño 9, o sea que no es 10, creo que es un anzuelo 10, o sea que estamos bien, no tiene por qué liberarse la aguja por accidente. Y reventar el nylon mientras que se use la presión adecuada. Hay que graduar el freno. El freno en este caso no se toca más. Una vez que se está peleando ya con su freno, ya no se toca más. Ya estaba graduado antes de utilizarse. Antes de que la caña, antes de que la aguja picara, ya habíamos graduado el freno. Okay. A unas 30 libras de presión más o menos. Está bastante fuerte. Un poquito menos, de tener como 25 libras de presión, pero es bastante fuerte ya para esa pelea. Bueno, la línea es de 50 libras. Y bueno, después más adelante le podemos subir un poco más de freno para que tengamos más control del animal, pero cuando ya esté un poco más cansada, que como todavía sigue sacando nylon. Bien temprano aquí frente al Placer de la Guaira, más abajito del Placer de la Guaira, frente a Playa Grande, aquí frente a Catia la Mar, echando la carnada que habíamos visto uno dorado dando vuelta y echando la carnada salió la aguja azul como una loca ahí. ¿Ah? Sí, salió en el flap. No habíamos echado teaser ni nada. Bueno, estas son la suerte que necesitamos a veces en los torneos y a veces presentan en estos momentos tan agradables. Uno viene a disfrutar con sus amigos. Tú puedes descansar, puedes utilizar la mano esta. No lo jales, sino que sencillamente lo tienes con cierta tensión y te das cuenta de lo que el animal está haciendo. Si está cabeceando, si el animal viene hacia arriba, tú vas a sentir que se te libera la mano hacia arriba. ¿Okay? Y en ese momento que se te va liberando, entonces tú dices, ah, bueno, ok, ahora sí puedo recoger. Aquí puedes sentir mucho de lo que está pasando. Y puedes evitar cuando liberas, pues que no tengas tensión, o sea, la pérdida de tensión. Esto es para rato, esto es por lo menos una hora y media montados aquí para que la... Bueno, al menos que le hagamos mucha presión, la idea es que vamos a hacerlo con calma, vamos a disfrutar. Exacto, para que Joel vaya agarrando su técnica, vaya dominándola. Eso es lo importante. Ahora lo vamos a poner un ratico a pelear parado.
a que sienta la diferencia de sentado. Y bueno, ahí vamos, pues, vamos poco a poco. Aquí viene la aguja llegando. Ya vimos la doble línea. Vamos, vamos. Va para arriba. Vamos, vamos, vamos. Aprovechala. Ahí tienes que aprovecharla. Bombea cortico. Ahí baja otra vez, baja otra vez. Ok, sube y baja otra vez. Vamos. Vamos. No, no, pero no duro. No latigueado, no latigueado, como te dije. Poco a poco, pues si no lo que haces es asustarla. Un guantecito ahí. No loca. Bien, agradable, muy bonito para la televisión. A los niños. A los niños. ¿Y el otro? ¿El otro lo agarraste? Vamos a tratar de agarrar la aguja por el pico. Uy, me odio la espalda. Pero... ¡Adelante! Okay. Sí, vamos a... Poco a poco ahí viene llegando la doble línea. Una vez que entre el segundo nudo, no ese, sino el segundo, baja la caña, baja la caña. Ah, ok, ahí entró, ahí está liberada reglamentariamente la aguja. Bueno, ya. En este momento, bueno, Víctor va a hacer una maniobra para disfrutar la aguja. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Un poquito para adelante. Adelante. Toma, toma. Toma. Ok, liberada. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa. Recuerda seguirnos a la dirección que ves en pantalla. Yo soy Joana Vargas y esto fue Top Fish. El Top Fish es presentado por Buena Pesca Shop, ubicado en el Centro Comercial El Recreo y Plaza Las Américas. Muebles Mari, ubicado en La Yaguara y Las Mercedes. Restaurante Le Coq Or, la mejor gastronomía francesa, ubicado en Las Mercedes. Atún Mar, 100% puro atún. Atún Paraguaná, el verdadero lomo de atún. Mundo Náutico, su revista. G2000, lo mejor en estructuras de eventos.